Bien, y hasta ahora vamos con información completamente en vivo. Nos vamos al Palacio de Miraflores a escuchar la información que tiene para ofrecernos Graya Casella. Adelante, te escuchamos, Graya. El avance hasta ahora, establecemos este contacto desde el Palacio de Miraflores y es que en breves minutos estará sosteniendo un importante encuentro el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros con el buró político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Estarían presentes en este importante encuentro Óscar Figueras, secretario general, Carolus Whitmer, secretario de Relaciones Internacionales, Elena Linares, secretaria de la Mujer y Enlace Electoral del PCB, Pedro Euse, secretario del Movimiento Obrero y Sindical, Jules Yabur, secretario de Propaganda y Medios de Comunicación, Héctor Rodríguez, secretario general de la Juventud del Partido Comunista de Venezuela, así como también Osvaldo Ramos, secretario de Ideología. Lo acompaña en esta hora el vicepresidente para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez, así como también el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, y también el vicepresidente para el Socialismo Territorial, Aristóbulo Istúriz. A esta hora, el jefe de Estado venezolano le da la cordial bienvenida al Palacio del Pueblo, a los integrantes del Partido Comunista Unido de Venezuela, una organización política con más de 87 años de creación en nuestro país, si se quiere, la organización política más antigua. Sostienen esta reunión de trabajo de cara a los comicios presidenciales pautados para el próximo 22 de abril por el Consejo Nacional Electoral, al tiempo que respaldan al candidato obrero, el presidente obrero Nicolás Maduro Moros. Cabe precisar además que el Partido Comunista Unido de Venezuela, el PCB, el Partido Comunista, ha hecho especial énfasis en seguir apostando a estas políticas de inclusión, de justicia social, de reivindicación a la clase obrera, y saben que es garantía de la continuidad de estos beneficios, de esta transformación revolucionaria, el presidente Nicolás Maduro Moros. Tienen ustedes sin duda una fructífera reunión de trabajo que se estará desarrollando desde el Palacio de Miraflores. Esta organización política también prepara o diseña las estrategias a utilizar para la próxima cita con la democracia en nuestro país para este 22 de abril, sería la elección número 25 en 19 años de revolución. Este encuentro es presidido por el jefe de Estado venezolano en compañía del secretario general Óscar Figueras del Partido Comunista de Venezuela, una organización política creada el 5 de marzo del año 1931. Recordemos que recientemente, el 17 y 18 de febrero del presente año, se llevó a cabo el 14ª Conferencia Nacional del PCB en la ciudad de Caracas. Y es que, previo a esta cita con la democracia para el 22 de abril, el presidente Nicolás Maduro ha recibido el respaldo absoluto de las organizaciones políticas Tupamaro, UPB, MED, PPT, Podemos, Partido Socialista Unido de Venezuela, Movimiento Somos Venezuela, y en esta oportunidad hará lo propio el Partido Comunista de Venezuela, con una trayectoria de 87 años en nuestro país. Y vaya qué importante este encuentro para el jefe de Estado venezolano, y además es el respaldo caluroso, es el respaldo afectivo de quienes apuestan por la continuidad del proceso revolucionario. Y es que recordemos que el objetivo es saldar la deuda con el comandante Hugo Chávez de los 10 millones de votos con una poderosa maquinaria electoral para dar continuidad al proyecto revolucionario, acosado permanentemente por factores externos que apuestan al caos y a socavar la estabilidad democrática. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro se ha mantenido firme durante estos últimos 5 años, ha además agradecido a las distintas organizaciones políticas, a las fuerzas patriotas, a las fuerzas de la revolución, el apoyo que le han brindado, sobre todo cuando se ha intentado quebrar la moral del pueblo venezolano, el espíritu combativo, el espíritu libertario. Sin embargo, en diversas oportunidades ha dicho, la revolución se mantiene de pie, no habrá amenaza que pueda socavar este espíritu libertario del pueblo venezolano, que nuevamente se verá en las caras en las urnas electorales el próximo 22 de abril. Y es que recordemos que en el año 2017, si se habla de democracia en Venezuela, se realizaron 3 procesos de gran envergadura en nuestro país: la elección de la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio, más de 8 millones de venezolanos salieron a ejercer su derecho al voto, y seguidamente también la de alcaldes y gobernadores. Importante encuentro se lleva a cabo en el Palacio de Miraflores. Devolvemos a esta hora este avance informativo. Adelante.